dentro de toda normalidad, pues tomó posesión desde el presidente número 46 de Estados Unidos con la primera vicepresidenta afroamericana. Recuérdense, señores, aquí estamos de vuelta ya después de esa conversación. De hecho, estuviéramos con los muchachos de Yojota 100 y Papi Rince. Vamos a recordarle que entra en vigencia las nuevas leyes de tránsito. Aparte de todas estas leyes que tenemos por el COVID, medidas sanitarias, también tenemos estas leyes de tránsito que entran en vigencia, creo que a partir de hoy, donde hay multas de 5 mil pesos. Así que vamos a respetarla. Léala, búsquela en todas las redes y las plataformas sociales porque está minado de cuáles son, cómo usted debe comportarse con el cinturón, mantener la distancia, pararse en los letreros de pares, respetar los semáforos, y una serie de cosas para que usted no alegue ignorancia, porque aquí el dominicano le encanta decir, yo no sabía eso, señores, con tanta comunicación que hay a través de estas redes, pero que nada más ven las redes para los chismes y para los escándalos de faranduleros. Pero en las redes usted se entera de todo, lo bueno y lo malo. Pues para que lo sepa, entra en vigor para que usted no lo agarre y que no lo sabía ni le sorprenda. Y otra de las cosas que le estaba comentando es que el presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden, pues asumió la presidencia y se con un despliegue de artistas, entre ellos estaba Jennifer López, Lady Gaga y un sinnúmero también que se suman, creo que Ozuna y otro también de estos muchachos urbanos que iban a estar participando en esa parte artística que hacen. Así que espero que Deyanira le haya puesto algo de esta ceremonia que fue muy solemne y también media semi informal también. Ahí estuvo Obama y ya usted sabe, pues felicidades y que esperemos que sea el gobierno que nosotros esperamos. Aunque a nosotros los dominicanos siempre nos ha ido mejor con los republicanos, con este presidente pasado, Donald Trump, pues fue que nos vimos un poco tanto afectados, pero siempre nosotros nos ha ido mejor con los republicanos. Señores, hay algo que yo quiero comentarles, y es, Deyanira tiene ahí una fotico de ella, de el señor Alexis, sí, el señor Alexis Jiménez, que es el presidente de la Comisión de Justicia Permanente para la Cámara de Diputados, ¿qué aprobaron, señores? ¿Qué aprobaron una ley de 50 años para que las personas que usen, que lancen ácido del diablo? Y no tanto eso, qué bueno que aquí están estudiando y ya pusieron con eso el cúmulo de pena. O sea, pues si esa persona tiene otros actos delincuenciales, se le van a sumar. No dije solamente dije por uno y ya que no hay cúmulo de pena, no se le van a sumar 50 años por usted. Pero ahora yo digo, y el muchacho, el hombre que le tiró, le lanzó el ácido del diablo a esta muchacha jovencita, que la desfiguró, que yo creo que no lo han agarrado. Entonces, a los que no agarran, porque este le pagó a dos y él es el actor intelectual. Y todos tienen que pagar la misma pena, porque el que se atreve a hacer eso es tan culpable como el que lo ideó. Así que qué bueno que estamos ya haciendo una justicia más fuerte a Feria para ver si se para eso. La otra cosa es de este señor, de ella, tú me ayudas, que no sé si creo que no te la mandé, de Fania, es el señor que yo lo veía tanto en los programas matutinos, principalmente en Revista 110. Yo veo que este señor no tiene como una cara de hacer y que de drogar a una dama o de hacer lo que están diciendo. Hay como muchas cosas que no encajan. Pero lo que sí está raro es, del señor Leonardo Falla, es que él asistió a una reunión y ella fue, dije abonado. Todo el mundo dice que, pero abonado, no, porque el Instituto Agrario es a nivel nacional. Que se ríen, pero lo importante es que cuando usted ve que cambian de ruta,
ya usted tiene, o lanzarse del carro, como han hecho muchas, o si se paran en un sitio a comprar algo, yo me lanzo del vehículo, me voy por ahí mismo y llamo un taxi, me voy. Son muchas cosas que no encajan, pero hay otras que yo digo, qué triste una persona que tiene una cara de un hombre honesto. De parte para mí, desde que yo leí eso, yo pienso, no, este señor no tiene cara de eso. Pero está en investigación. Mientras tanto, no es él, no. La cara de sus hijos, el peso de vergüenza de sus hijos y de su esposa, porque aunque la esposa esté al lado de él y que apoyándolo, el dolor que tiene que tener esta mujer por ver cómo acaba este hombre, porque la vida no es como usted comienza, como usted termina. Y una persona con un nivel que ha sido, que acaba de nombrar y con un nivel pues que ha hecho su trayectoria en base a esa profesión que tiene y que hasta ahora la gente lo veía con respeto. ¿Cómo se desintegra una persona delante de una sociedad? Y no tanto eso, ¿no? Los hijos, la vergüenza de los hijos no van a tener. Hay muchos hijos que hasta se suicidan, porque no aguantan la vergüenza de los compañeros de universidad que están en la universidad y de los compañeros, porque no hay una cosa más burlona que haga más bullying que los compañeritos de los colegios y de las escuelas y de la universidad, de los miran con reojo y desde que entran es el cuchicheo. Nadie soporta eso. ¿Cómo un hombre por una falda, por una mujer se va a desprestigiar de esa manera, sabiendo que la mayoría de las mujeres, yo soy mujer, pero hay cosas que yo a conciencia sé que las mujeres a veces hacen las cosas para conseguir, y si no la consiguen, desbaratan, desbaratan reputación. Yo no digo que sea ese el caso, pero como que ese señor no me da la cara de drogar gente a esta altura del juego, ya con una posición cimera dentro de un gobierno que empieza. Hay situaciones de situaciones. Yo me imagino que ese señor, yo la mujer lo echaría de la casa, porque ahora sale la familia y todo dice apoyándolo, y eso no es, eso lo parte la sociedad, pero el dolor que tienen por dentro, ese hombre no va a tener con qué pagar esa vergüenza a esa familia que tiene ya grande, pues la vergüenza es muy grande. Referencia a los de Odebrecht, señores. Tanta larga y tanta gente que traen para decir lo mismo que donde dijeron Diego, no dije nada, y todo el mundo con los millones tranquilos, que aquel cogió que, y supuestamente se rumora que va a ver todo el mundo para su casa, y aquí no ha pasado nada. Por eso es que yo digo que hay que robar en este país, en todos los países del mundo hay que robar y robar mucho, porque ahorita se desbarata todo. Y si vamos a suponer que a usted le digan que todavía no se ha dicho que devuelven lo que le da la gana y todo el mundo se queda millonario a disfrutar, porque si usted ya lo liberan de esa situación, y usted no puede ser juzgado por la misma pena. Y a disfrutar, chechere, como dice, a disfrutar los millones que nos cogieron todo el mundo. Acuérdate de ella que empezamos tarde, empezamos como a las 4 y 15 a grabar. Bueno, vámonos rápidamente. El artista urbano, Joe Killa, de ella. Tú tienes ahí, se lanzó un nuevo tema que se llama Sigo, Tyro, con una serie de colaboraciones con su compañero Chucky 73. Tiene un ritmo melancólico, romántico, y mantiene, se ha mantenido manejando su pauta de su ritmo drill. Tyro está disponible en todas sus plataformas digitales, pero no me quiero ir de ella. Ahí vamos a disfrutarlo como un minutito, esa canción de Tyro de John Gilla 73. Vámonos ahora, señores, de ella, con Rafa Rosario, que le hace un homenaje a la Virgen de la Altagracia. Y tiene una canción cuando pases por Higüey, cuando pases por Higüey, en colaboración con los estudiantes, porque allá en Higüey, ustedes saben que toda la familia Rosario es de Higüey, pero en colaboración con los estudiantes de música de la escuela de Pepe Rosario, que fue
el fundador de la orquesta, que acuérdense que tuvo un trágico muerte por alguien, una mujer celosa que lo acuchilló y todo eso. Pues mira, yo no sabía que ellos tenían a Jenny Way una escuela musical para todos los muchachos que estudian música allá, pues con la colaboración de esos estudiantes, pues Rafa Rosario hizo esta canción en homenaje a la Virgen de la Altagracia, que se celebra, se celebra, creo que mañana, para honrar a la Virgen de la Altagracia. De ella vamos a oírlo también, ahí como un minutico, y ya tú sabes que cuando tú encajes este programa de ella, van a faltar minutos. Vámonos ahora, señores, que me imagino que ella le ha puesto pues el seductora cuando estábamos hablando con los muchachos de J100. Estoy yo buscando porque tenía yo aquí como otra de las canciones para compartirla con ustedes, pero sí que bueno, vamos a terminar de ella con eso de Rafa Rosario, cuando pase por Higüey, como un homenaje a la Virgen de la Altagracia, y se la dedicamos a todos ustedes. Vienen a ofrecer oraciones por la paz del mundo. Hazlo tú cuando pases por Higüey. Tierra, tierra de como rosas, y güey, Quisqueya está orgullosa y en ti ha hecho un gran altar. Viajero que vas por el oriente, si al llegar te tratan como un rey, es que allí es tan dulce la gente. Verás cuando pases por el y la Virgen bendita quedó entre nosotros.